más no me contuve cuando lo miré bailar. Qué chulada de caballo y qué bonito se movía. Pregunté si lo vendían y me dijeron quizá que es mucho lo que valía. Digan cuánto, qué tal si le llego al precio. Quiero que baile en mi rancho con la música de viento. Cuando acariciaba al moro soltaron la carcajada. Pensaron que hablaba solo y que no cargaba ni un peso por los guarachis que traía. Mire amigo, abra los ojos por favor. ¿Tiene idea de cuánto cuesta el español? Eso ya es problema mío. Son 100,000 y de los verdes, sí señor. El detalle es que el caballo me gustó y si no traigo los consigo antes que se meta el sol. ¡Oiga! Y arriba el rancho, mi amigo. Ahora vuelvo, por mientras le dan un baño. Les estoy hablando en serio, no piensen que estoy jugando. Les voy a dar un consejo, no se vayan con la finta. Me he pegado buenas chingas para un día tener algo, para ser alguien en la vida. Oiga jefe, vienen por el animal. Para mí que no trae nada en el morral, yo digo que es puro cuento. Ahí está eso por si lo quieren contar. Un día de estos me voy a despabilar, ya verán que ando contento. Y los quisiera invitar, mi caballo va a bailar con la música de viento. Para cantarles la historia, yo me quitaré el sombrero. Es de un retinto rayado que fue valiente y ligero. La gente con varios nombres el sicario conocieron. Antes de hacer el corrido, fui a platicar con Don Mario. Allá en San Miguel el Alto, él cuidaba ese caballo, dominando a los mejores en carriles mexicanos. El Toques fue allá en Saltillo, después ganó en Zacatecas, en los Altos de Jalisco y en el Taste de Agua Prieta. Decían por todas partes que era el rey de las 300. En Tonalá el 2010 fue la carrera del año cuando ganó al general.